Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a otro episodio del podcast de la Pizarra de Bob. Y hoy, pues, a pocas horas del partido del Villarreal, pues voy, vengo a hacer una previa en un poco eh, no, será, no será muy larga, porque tengo que admitir que estoy un poco eh, descansando estas dos semanas, sigo haciendo cositas, pero justo la previa que tengo que estar viéndome partidos de otros equipos, justo el Sevilla, no lo tenía, no lo tengo muy controlado este año. Así que y menos con el nuevo entrenador, así que he decidido pues no, no hacer la previa para, para la cuenta de Twitter, tomármelo un par de semanas de descanso, así que así que eso lo haré un poco más por encima por sensaciones. Eh, yo tengo buenas vibras para el partido, tengo que decir que el Sevilla sí que es cierto que es un equipo que aunque esté mal, porque está mal hay que admitirlo, siempre es es peligroso porque tiene los jugadores que tiene y es un equipo que al final en su campo te empuja y es muy fácil no, no conseguir los, los tres puntos. Por lo cual, yo creo que es un partido de intentar ganar, pero obviamente el empate en un Sánchez Fijón no está nada mal. Y me parece un, un resultado muy probable conseguir el empate ante el Sevilla por cómo están ambos equipos y, sobre todo, por cómo está el Sevilla. Pero yo creo que el Villarreal tiene que salir a ganar porque el Villarreal está en una dinámica ascendente. El Sevilla está un poco en un punto muerto, por así decirlo. Vale, a ver, el Sevilla, ya segundo entrenador que tienen, en un equipo que sus propios aficionados dicen que no ven hacia dónde va, más allá de la directiva, pues incluso en el, en el terreno del juego, se echó a Mendiliar porque, para, para mí, estoy de acuerdo, eh, tenía limitaciones, aunque acabó ganando la Europa League, pues no creo que le diese para un proyecto a largo plazo, como al final se ha podido ver. Y al final, pues lo echaron y trajeron a Diego Alonso. Yo no lo, no lo tenía muy controlado. Me suena que en el, en el Inter de Miami lo hizo bien, pero claro, una cosa es fútbol estadounidense y otra cosa es fútbol. Bueno, iba a decir fútbol profesional, pero ya me entendéis, fútbol de élite, de por así decirlo. Y se está viendo que no está sabiendo llevar el equipo adelante en, algunas, en algunos errores que tiene, ya que he estado viendo. Y lo que hizo Alfonso, no sé, no me sé su Twitter, pero si entráis al Twitter de Somos Sevilla, está ahí un análisis de los errores que tiene Diego Alonso. He estado viendo un poco sus análisis del partido, que están bastante bien, la verdad, me, me han gustado. Y realmente tienen errores que yo, pues de hecho, los veía en el Villarreal con Pacheta sobre todo. Y es que es un equipo que intenta presionar, es un equipo que está siguiendo esa dinámica que llevaba con Mendiliar, pero el equipo no viaja junto, el equipo... Presiona sin orden y encima hay mucha distancia entre jugadores. Entonces, una vez consigan la, superar la línea de presión, que lo hacen muy fácilmente los equipos rivales, pues llegan, ya te meten un pase hacia los delanteros y como hay mucha distancia entre centrocampistas y defensas, pues prácticamente siempre reciben solos en esas posiciones que son las posiciones peligrosas. Cosa que al Villarreal le estaba pasando hasta, que, hasta la llegada de Marcelino y ya hemos visto cómo qué pasaba en estos, en estos partidos, por lo cual... Es un equipo que está en, ese, en esa dinámica. Y con Balón, pues en la fase ofensiva, bueno, es justo lo que no, le, no creo que tenga igual que en Villarral. Creo que las salidas lo está llevando más o menos bien. Pero en fase ofensiva no están teniendo movilidad. Hay muchos jugadores cerca entre ellos, pero no, no consiguen no consigue generar. Y la, lo bueno que tiene el Sevilla es que es un equipo que. Puede explotar las bandas porque al final en The Siri es prácticamente uno de los mejores juegos del mundo de cabeza. Eh, es que la capacidad que tiene este chico de rematar de cabeza es espectacular. Luego en otras cosas no te aporta, pero en eso siempre te puede marcar la diferencia. Y luego tiene jugadores como Juan, lo que para mí está o sea, está demostrando una gran calidad. Que algún día quizás hable de él eh, algún rumor porque parece ser que va a ir, que están, está sonando para salir del Sevilla. No, no, no lo entiendo por qué, porque a mí me parece un jugador con muy buen. Muy buen futuro. Tiene un buen, un buen bien. Eh, luego también la otra banda, Pedrosa, que es un jugador que también entra bien por banda. Tiene buenas internadas. Lo que pasa es que los extremos no están funcionando. Luque Bacchio y Ocampos no está haciendo su mejor temporada. Y al final dependen mucho de las internadas de los laterales para que los centros consigan explotar ese juego lateral. Que es lo que al final les está salvando muchos puntos. pero Y eso justo para el Villarreal es peligroso. Pero... Al final en ese centro del campo estas ideas y aquí tiene una hay una diferencia entre el Villarreal y el Sevilla y es que yo creo que el Villarreal sí que tiene yes, yo siempre he dicho que el Villarreal pues aunque el juego interior no esté siendo el mejor yo ahí creo que acumulando los juegos por dentro se puede explotar esa virtud porque al final el Villarreal tiene a Gerard y a Baena que son diferenciales en esas posiciones por lo cual por mucho que no plantes bien eso estos dos te van a hacer Cosas por ahí dentro Y el Sevilla creo que no tiene esos juegos diferenciales Porque Rakitic es otro perfil de jugador Y ya, pues, creo que es la clave Pero no, está, no es ya el mismo Rakitic De siempre Así que es un Sevilla que llega en malas horas Y respecto al Villarreal, pues yo creo que Lo que tiene que buscar es Defender bien esas bandas, como es obvio en, Pues centros laterales, yo creo que hoy es Aunque Camensaya es un buen partido, creo que hoy es Partido para Capú, para que Ayuden esos centros laterales hacia en y que sea el jugador de siempre que en esto sigue siendo un buen, un buen añadido. Colocar ese triángulo entre el delantero, o sea, ese triángulo que siempre rodea al delantero que caracteriza a Marcelino. Y así conseguir despejar los balones que vengan desde banda. Luego, a ver, era, sería partido doble lateral en banda, en banda izquierda, pero realmente teniendo en cuenta que Baena... Está en buena forma. Puede jugar de delantero, pero dudo mucho que juegue de delantero con Gerard. Por lo cual, no creo que juegue con doble lateral en esa banda, en esa banda izquierda. Pero sí que en la banda derecha, que yo me imagino que por el, la dinámica que lleva, será Adrial será Timira más. más Foyt, Que yo repito, para mí lo de Adrial Timira no es el hecho de poner de, de, de doble lateral, que eso obviamente también suma. Pero para mí lo de Adrial Timira está siendo más de encaje, o sea. Para mí es de los jugadores que más encajan en ese. lo que busca en, una, en un pan de derecha Marcelino, porque no es tanto un lateral, sino que es un lateral más interior. Yo, eh, salvando mucho las distancias, le compararía en un rol parecido a Cancelo, en lo de jugar, ser un lateral que le gusta mucho meterse por dentro. Sí, eso, solo compradme esa comparación como rol, no como, no como nivel. Y luego, pues. Esas serían, yo creo que son las claves. Y luego en salida, pues yo no estoy preocupado porque, aunque ante los Asuna el Villaral falló en salida, creo que estaba, está muy bien colocado el equipo. En ese 3 más 2 le da ventaja. El Villaral, ya simplemente, simplemente por calidad, porque es que esto yo siempre lo he repetido: no es un tema de que los jugadores. Vale, que Capú y Parejo estén, estaban mal, pero no era un tema de que Parejo y Capú estaban mal. Incluso Parejo y Capú, en el nivel que estaban, este equipo tenía que ser capaz de salir con el valor jugado. Y eso era con el 3 más 2 o acumulando jugadores en zonas inferiores y más antes de este Sevilla que te va a presionar, tienes que, vas a conseguir salir lo más probable, si haces las cosas mínimamente bien y ya puedes conseguir ventajas en el campo, en el campo rival. Y bueno, luego tengo la última duda que supongo que jugará Morales, pero... Pero bueno, oye, <laughs> si juega Membreto yo no me quejaré que... No sé, siempre es un poco un aliciente, la verdad. O sea, no no te voy a engañar. Yo prefiero que juegue a Morales hoy. Creo que nos acerca más a la victoria y más en este contexto de buscar la espalda. O sea, jugar a Morales si yo quiero que juegue a Morales. ¿eh? Pero a mí, siempre que veo a Ben jugar, es como un aliciente, ya que yo siempre he defendido a Ben. Bueno, más que defender a Ben, he defendido que no está mal jugador y siempre me gusta... Verle para ver si por fin, joder, demuestra algo de lo que es. Que yo creo que va demostrando, pero como la confianza y demás está tan baja, pero bueno, yo creo que el partido para sacarle es probable que sea ante el Maccabi Haifa. Así que bueno, yo creo que por ahí la alineación, lo voy a narrar: Jorgensen, Void, Aldiol, que espero que llegue bien, Cuenca, eh, Pedraza o Alberto, es que en banda izquierda es como. Me parece que ambos están más o menos igual. Pero yo creo que será Pedraza entonces que para mí el techo es mayor a día de hoy. Y luego en el centro del campo, Capú y Parejo, yo saldría con Capú otra vez. Eh, por banda derecha seguiría con Altimira, por izquierda Baena y delantera Gerardi y Morales. No, no hay muchos cambios, esa es la alineación del otro día. Así que yo seguiría con eso y seguir forzando la idea. Creo que en un largo plazo esa alineación tiene que ir cambiando. Por ejemplo, con Mesaña ya lo dije, para mí es un potencial titular de este equipo en marcelino. Eh, quizá esa banda derecha, para mí Altimira puede seguir, eh? o sea, no, no voy a engañar. Para mí, Altimira puede estar, puede seguir encajando ahí. Y luego es posible que la delantera entre Morales y Sorloth, pues oye, si Morales sigue así, creo que Sorloth el techo te lo sube, pero quién sabe. Al final, si alguien te está marcando goles, ahí se va a quedar. Así que bueno, esa será, esa es mi previa, eso es, es lo que opino yo del partido de hoy. Y esperemos que gane el Villaral. Adiós.